Hola y bienvenidos a un nuevo resumen de la película Eres tú. Esta película empieza con Javier, un chico común y corriente, pero en realidad él puede ver el futuro, que tendrá con alguien. Al darle un beso, Javier está obsesionado con buscar el amor de su vida. Por esa razón, terminará con su pareja actual, tras ver en sus visiones que el camino que tienen. No nos llevarán a ningún lado. Y vemos cómo termina. Luego vemos cómo es su día a día. Javier trabaja en una editorial, pero no le va tan bien. Su mejor amigo Roberto le invita a cenar esa noche para que despeje un poco la mente. Pero Roberto no sabe que Javier tiene otro plan. Una escritora de renombre sacará su próximo libro. Y él será el encargado de publicarlo. Y cuando está en una reunión de trabajo, Javier mira que está de fiesta. Y su excusa es que tiene un bloqueo mental y necesita distraer. Pero que pronto lo retomará por la noche. Javier asiste a la cena que tenía programada amada con Roberto, donde conocemos a su pareja Lucía y una amiga de ella, Esther. A la cena los tres salen de fiesta, Roberto no puede ir porque tiene que despertarse temprano y se va. En la discoteca vemos que Esther pide un beso de Javier y Lucía, ellos se dan un beso y Javier en el momento de vencer a Lucía ve la vida de ensueño que ha buscado todo ese tiempo, así que al fin encontró su alma gemela, pero era la novia de su mejor amigo y Javier tiene que alejarse de ella, pero la vuelve a ver en su trabajo y la excusa de ella es que solo fue a hablar con él para que no haya malentendido. Javier le dice que no lo sabe y prefiere estar por su lado, ya que el estar con la novia de su mejor amigo no está en sus planes. Lucía dice que no pasará y quiere que sean buenos amigos. Como muestra de amistad, la lleva a una de las conferencias de Santiago. Un escritor que está en los planes de Javier para su editorial. Y él le ofrece trabajar junto Santiago le dice que no Porque su editorial le debe mucho dinero a todo el mundo Así que tras este fracaso Javier va un rato al bar Y a pensar un poco Y ahí conocemos a Ariana es la mesera del lugar Ella le dice que haga de la mala suerte que tiene con su ex Y que puede ayudarle un poco A no estar triste Javier tiene hambre Y le invita a su casa a comer algo Pero Ariana al esconderse en un portal Quiere besuquear a Javier Pero este le dice que no De ella que está enamorado Y es la novia de su mejor amigo a Ariana le dice que su mejor amigo tiene derecho a saber de lo que estaba pasando, ya que también menciona que Lucía había dicho que no se sentía bien con él y al día siguiente intenta hablar con él sobre su relación y que lo mejor es, de, es dar un paso al costado, ya que presiente que Lucía no lo ve como antes y dice que de repente debe de hacer algo para salir de lo cotidiano. Y Lucía le dice que no y termina con él. Javier va con Lucía para que retome su relación con su amigo, ya que no puede verlo triste. Pero ella le dice que estaba segura de no casarse. Javier no tiene opción y se va, ya que quiere mantener su distancia con ella, pero el destino no nos quiere separar. Los vuelve a juntar para que Lucía le ayude en su trabajo. Y tiene su primera vez. Luego de esto pasa lo que vio Javier en sus visiones, ellos dos siendo felices. Un día va a casa de Lucía, se encuentra con Ariana y ella lo invita a tomar algo, ya que lo ve feliz y él acepta. Charla sobre Lucía. Ariana le menciona todos los viajes que ha hecho y Javier le revela que puede ver fragmentos del futuro cuando besa a alguien. Y Ariana le pide que lo haga para que vea que ve a su lado. Y él no ve nada con nadie que no sea Lucía. Javier se alegra y se va. Ariana queda triste, ya que le gustaba a Javier. Más tarde, Javier se encuentra con Roberto y él ve la foto que tiene Javier con Lucía en su computadora. Y él, muy molesto, le dice que le hará sufrir a Lucía, así como lo hizo con su ex. Pero es al revés, ya que Javier vive los meses más felices con Lucía. Y lo único malo en su trabajo, ya que habían plagiado su libro de otros autores y no puede publicar eso. Porque pueden desmandarlo Va con ella para que le dé una explicación Y ella le dice que, que nadie quiere leer sobre ella Javier la junta con Ariana Ya que puede escribir sobre Ariana Y ella tiene un montón de historias por contar Debido a los varios viajes que realiza Va a su casa y, reci y la reciben con una fiesta sorpresa a Luciana no le gusta de que Javier sepa todo De qué va a pasar Porque al recibir el regalo no se alegra Y va de viaje con Esther ya que así tendrá más tiempo para pensar. A Javier no le molesta, ya que todo lo que va a pasar sabía, también sabía sobre el viaje, y que pueda hacer todo lo que vio y pasan unos días. Y, y Javier ve cómo va su libro y está varias de las historias de Ariana en su libro. Y Ariana le dice que tiene que ir, continuarán cuando vuelva. Javier se ofrece a llevarla y ella le muestra una función y al terminar la función Javier siente el deseo de besarla. Pero Ariana la detiene ya que tiene novia. Javier le dice que es bonito saber qué es lo que pueda pasar, pero no es bonito saber qué pueda pasar a futuro. Y Ariana le dice que se vaya. Y Javier decide tener un regalo para Lucía cuando vuelva de su viaje. Y se vuelve a encontrar con Roberto. al ir por la firma del actor favorito de Lucía, los dos se insultan, pero luego se reconcilian. Por otro lado, Ariana le, le estaba contando sus cosas a Sonsal, le cuenta sus problemas y como no le gusta escribir. Ya Ariana dice que entonces haga lo que le guste, y en la noche vemos que Lucía llega de su viaje. Y le dice que en su viaje le pasó lo que le contó en la noche de su cumpleaños. Y al tercer día ella empezó a hacer las cosas que ella quería. Es mejor no saber qué es lo que va a pasar porque es aburrido. Y es bonito saber qué es lo que no va a pasar. Y Javier, tras hablar con Roberto y Lucía, llega a la conclusión de que debe de juntarlo. Ya que aunque sepa lo que va a pasar, no es bonito. Así que decide estar con Ariana. No saber cómo sería su futuro. Ya que ten... ya que saber su futuro. Sabía que tendría un final feliz, entonces no habría emoción. Y pasan los meses y vemos cómo le va bien a él, ya que, aunque no le gustaba escribir cosas, encuentra una nueva forma de expresar lo que siente a través de la literatura. Y Javier le ayuda con eso. Y, él, y Javier sabe que Ariana era la indicada, porque es mejor a no saber nada de lo que pasará en el futuro. Y estos dos verán su futuro, y estarán el uno con el otro para afrontar aquello. Nos vemos en un próximo resumen. Gracias.